primer encuentro binacional Balances y Perspectivas de la Antropología e Historia de Baja California. Les da la más cordial bienvenida a su segundo día de trabajo. Estamos muy contentos de realizar el evento en esta su primera emisión virtual. El año pasado extrañamos mucho este espacio de discusión de gran tradición. Entonces nos entusiasma que los ponentes aceptaron de manera muy entusiasta. Este año el tema en el que estamos trabajando es investigación, conservación y difusión en tiempos de pandemia. Antes de comenzar, solo quiero hacer algunas pequeñas comentarios y agradecimientos. Queremos agradecer a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al antropólogo Diego Prieto, la antropóloga Aida Castilleja, que nos brindaron el apoyo para tener este encuentro. Un especial reconocimiento a la Coordinación Nacional de Antropología, a la antropóloga Paloma Bonfil y a todo su equipo, Patricia Rosete, Noemi Cadena, Salvador Portilla, Juan Carrillo de la Subdirección de Tecnología de la Información. Todos han sido súper amables, muy ágiles en sus respuestas, se nos han atorado cosas, dudas, problemas y ellos han estado ahí, entonces estamos muy, muy agradecidos. También un reconocimiento a los prestadores de servicio social, Abigail Cortés y Héctor González. Ellos han acortado la brecha digital, ellos son estudiantes de la UABC y han sabido mover las redes y sacarnos también de un sinfín de apuros. Espero también que les haya gustado tanto como a nosotros, al comité organizador, la imagen de balances de este año. Esto corrió a cargo de la diseñadora Gabriela Sandoval, entonces pues también agradecerle. Y bueno, para aquellos que no lo saben, que no conocían del encuentro Balances y Perspectivas, les cuento que es un evento en el que se reúnen académicos de la península de Baja California e investigadores del sur de California. Investigadores que comparten temas de interés en diferentes ramas de la antropología y de la historia. Y bueno, porque si bien hoy en día la frontera nos atraviesa, pues todo lo que son los procesos sociales, las problemáticas, y hay un interés por entender esta región, y esos son como los tópicos que nos unen. Entonces, es un espacio de discusión académica, de presentación de nuestros trabajos, pero que inclusive ha derivado en distintos tipos de colaboraciones entre los investigadores. Inclusive minutos antes de comenzar hoy, ya estábamos hablando de cómo podríamos hacer ahí algunas especies de colaboraciones con los trabajos que presentó ayer Margaret Field. Entonces, es un espacio que permite el diálogo, pero que también permite el diálogo con la comunidad, que no es necesariamente es especialista, pero que también desea conocer lo que ocurrió en el pasado y lo que acontece en el presente en este territorio. Es por ello que cada uno de los días del evento está pensado en reunir antropólogos sociales, lingüistas, arqueólogos, paleontólogos, todos discutiendo en torno a un eje en particular. El día de ayer el eje fue la investigación en tiempos de pandemia. Por cierto, estuvo excelente. Si se lo perdieron, vayan a ver los videos, que ya quedó grabado. Y bueno, ellos nos pusieron como la vara muy alta, así que hoy el eje de conservación no nos podemos quedar atrás. Estoy segura que no va a ocurrir, porque tenemos excelentes ponentes para el día de hoy también. Y la idea también de cómo fue pensado el formato de este año es que, por ejemplo, puedes estar haciendo investigación, pero la investigación también tiene un impacto en la protección y en la conservación, sea de las lenguas, sea del patrimonio arqueológico, paleontológico. Entonces, como desde la investigación o desde la difusión, también estás haciendo conservación. Entonces, bueno, dado que estamos a contrarreloj, no me voy a extender más, comentarles a los ponentes que cada uno tiene 15 minutos para presentar su trabajo. Les enseñaré un papelito cuando les queden 2 minutos. Al final de la presentación de todos los ponentes vamos a tener una ronda de preguntas y discusión. Por favor, pueden ir redactando sus preguntas, ya sea en el chat de Zoom o al público que nos está siguiendo a través de YouTube y Facebook. Los invito a participar, a que pregunten. Eso enriquece mucho estos encuentros. Entonces, bueno, vayan anotando sus preguntas, las iremos comentando en su momento. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí les presento a nuestra primer ponente. Ella es Ivette Selene González. Les voy a comentar un poco de ella. Ella es estudiante de doctorado en el programa de lingüística de la Universidad de Nuevo México y profesora auxiliar para el Departamento de Español y Portugués. Se ha enfocado en el área de documentación lingüística y en el apoyo a los esfuerzos de revitalización de la lengua Pai Pai de Baja California.
Con años de experiencia en docencia y de entrenamiento en lingüística, ha participado en proyectos independientes de documentación de la lengua en colaboración con hablantes de la comunidad de Santa Catarina desde el 2018. Y el día de hoy nos va a presentar el trabajo Registro Audiovisual basado en pedagogías indígenas Pai Pai. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Ana. Bien. Como ya les comentaron, les voy a compartir sobre un proyecto en particular que elaboramos en los meses del verano pasado en Santa Catarina. Y me gustaría empezar con mi posicionamiento. Empezar por que reconozco que Baja California es un territorio tradicional y humano, cuya historia, que tiene historia de despojos de tierras y bienes hacia estos grupos, por lo que acepto las responsabilidades ligadas a mis privilegios, apoyar desde mi trinchera, como dicen, y que me comprometo a hacer un esfuerzo continuo por decolonizar mi trabajo en la lingüística. Les comparto también un mapa de la región, donde están los territorios tradicionales de estos grupos. Aquí está la península de Baja California. Y ¿por qué hago este trabajo? Porque es importante la conservación de las lenguas. El trabajo de conservación en general ayuda a sanar historias de violencia, es decir, de exterminio, discriminación y asimilación cultural que han sufrido la mayoría de los pueblos indígenas, y ayuda a brindar el derecho que tienen de autodeterminación a partir de su lengua. Y además puede ayudar a prevenir la desarticulación social, es decir, comunidades que son despojadas de su lengua ancestral, han registrado pérdida de identidad que luego se refleja en relaciones grupales disfuncionales o en decremento de habilidades cognitivas y hasta en suicidio juvenil. Entonces, también es importante tomar en cuenta que la desaparición de las lenguas no es voluntaria, es decir, en las comunidades de indígenas las lenguas no son desplazadas de manera consciente y voluntaria por parte de los hablantes, sino que es un proceso inconsciente que sucede principalmente por presiones económicas. Sin embargo, sí hay presiones internas como ideologías y actitudes hacia la lengua, hay un sistema de valores detrás que puede apoyar o no ese desplazamiento. Entonces, en particular para conservar la lengua Pai Pai, parto del el análisis de la vitalidad de la lengua. Para esto utilicé el índice de escala de vitalidad de la UNESCO. Y después de hacer el análisis, vemos que se trata de una lengua que está severamente amenazada, lo cual quiere decir que los hablantes son personas mayores de 50 años, no hay transmisión natural, se usa en ámbitos limitados, principalmente en espacios privados, y mientras que en espacios públicos se utiliza el español. Sin embargo, la mayoría de los miembros y miembros de esta comunidad apoya el mantenimiento de la lengua, sobre todo a través de esfuerzos escolares, de materiales para la escuela. Y parte de este análisis se fija en cómo que se ha documentado en la lengua. Nos referimos a documentación fragmentaria cuando hay solamente algunos audios o videos de cierta calidad y que no hay ni diccionarios ni gramáticas. Entonces, se ha sugerido para lenguas como en esta situación en este grado de vitalidad, desarrollar programas de aprendizaje de la lengua para adultos. Sin embargo, ahorita la prioridad en la comunidad es que los adultos mayores que son hablantes empiecen a transmitir la lengua, aunque sea en la escuela, pero a los niños y niñas dentro de la comunidad, sobre todo en el ámbito escolar. Otros esfuerzos que apoyan a este mismo objetivo están la recuperación de materiales, es decir, trabajos que se han hecho sobre Pai Pai y que están dispersos en otras universidades, en otros
sitios de internet, pero no están accesibles a la comunidad. Entonces, bueno, más adelante voy a hablar más sobre otro proyecto que va, se llama como materiales de legado, que se regresan a la comunidad y ayudan al reforzamiento de la identidad cultural. Entonces, cuando hablo de la comunidad PayPay, me refiero como por términos prácticos a una comunidad. Sin embargo, bajo los términos de Garduño podemos decir que se trata de una comunidad inventada. En realidad estamos hablando de una comunidad diaspórica. Los miembros de esta etnia están dispersos en distintas localidades, y el INALI ha registrado que nada más los hablantes de PayPay están en hasta 32 localidades diferentes. Esto se ha justificado con que, bueno, pues es una cultura con un pasado seminómada. Sin embargo, en la comunidad indígena de Santa Catarina, que es un exegido, un territorio que los y las PayPay lucharon por su reconocimiento, está en lo que antes era la misión de Santa Catarina, que antes era como una de las de los asentamientos dentro de las rutas estacionarias, que era el Haptupkol, que significa agua que cae con ruido. Y aquí hay unas imágenes de esta región. Entonces, en la primera, la que está aquí hasta arriba, lo que se ve, digamos, la última línea al fondo es la Sierra de San Pedro. Entonces, esto también da una idea de qué tan alto está en la comunidad. Son 1,150 metros sobre el nivel del mar. Es un ejido de 63,043 hectáreas. La segunda imagen nos da información sobre la dispersión de las casas, qué tan separadas están unas de otras. Entonces, esto sería, de nuevo, en Santa Catarina. Esta tercera imagen es la sala de asambleas o sala de reuniones. Y esta cuarta es la carretera Ensenada-San Felipe, San Felipe-Ensenada. Entonces, la entrada a la comunidad está a la altura del kilómetro 92. Según Eloisa González, que es una mujer PayPay de Santa Catarina, hay hasta 1,300 miembros, es decir, personas PayPay. Alrededor de 320 viven en Santa Catarina, y dentro y fuera de Santa Catarina, al menos en el 2018, ella contaba que había 68 hablantes. Otras fuentes, por ejemplo, del INALI, registra que hay 200 hablantes y 56 en Santa Catarina. Sin embargo, en la encuesta del INALI no preguntaba qué lenguas hablaban, y hay hablantes de PayPay, Coal y Kumeyaay, bueno, menos de Kumeyaay, pero también en Santa Catarina. Ahora, ¿por qué nos interesa incluir video en la documentación lingüística? Solo una pequeña observación. Ena, no puedo ver tu video, entonces cuando quieras decírmelo del tiempo, nada más dilo en voz alta, porque no, aquí no puedo ver a nadie. Gracias. Cuando hablamos de documentación lingüística, nos estamos refiriendo a una disciplina más o menos reciente que se encarga de la creación, anotación, preservación y difusión de registros transparentes de una lengua. Es decir, a diferencia de lo que se consideraba la documentación tradicional de una lengua, donde era nada más obtener datos, ahora esta disciplina se encarga de que sean registros transparentes, es decir, que se explique cómo se obtuvieron esos datos y por qué, o sea, qué metodologías se utilizaron, que haya una anotación de quiénes están participando, en dónde están, o sea, contexto básico de la cultura, que se utilicen para la que estos datos se utilicen para la preservación de la lengua, y que estos registros estén, se, difusión, o sea, que estén, se divulguen, claro, dentro de los criterios de lo que la comunidad acepta como que tan público o no. Esta disciplina aporta un nuevo paradigma ético, empieza con esta discusión sobre los derechos de propiedad intelectual de personas indígenas, el control de acceso, es decir, lo que les comentaba ahí, bueno, es ciertos registros a lo mejor puedan ser con acceso limitado a la comunidad o a
descendientes de esta etnia o público a una audiencia general, etcétera. Exige que haya un consentimiento informado, es decir, todos y todas las participantes deben saber en qué están incluidos e incluidas, es decir, desde los objetivos del proyecto hasta qué se va a hacer con sus registros. Y bueno, deben respeto a su voluntad, a su privacidad. También propone, no exactamente un manual, sino que hay una discusión sobre cuáles son las buenas prácticas y las mejores formas de hacer esto. Entonces propone técnicas, métodos para todas estas fases de recolección de datos, de procesamiento, almacenamiento, y un resumen de todas estas como conclusiones de las discusiones constantes están en The Austin Principles. Y finalmente, reconoce la singularidad de los proyectos de documentación. Todos los contextos lingüísticos son diversos, las situaciones documentales son específicas a las necesidades de la comunidad, por lo tanto se trata de proyectos únicos. En este trabajo utilizo un enfoque colaborativo, lo cual quiere decir que se trabaja con, por y para los y las miembros de la comunidad de habla. Y nos enfocamos en registro audiovisual porque vimos que había una falta de este registro en particular en lo que hay disponible en la documentación de la lengua. Y es positivo porque incluye información de la interacción en la comunicación, gestualidad, representaciones del espacio, de la cognición, representaciones culturales en la cognición de los hablantes. Antes de esto existían algunos trabajos. Por ejemplo, hay un video animado de un texto tradicional elaborado por el INAH, que es un proyecto que se llama 68 Voces. Solamente hay un video de PayPay. Y hay más videos, pero son videos caseros de fiestas, ceremonias. Y estos se encuentran en YouTube. Este que ven aquí es de este Festival Nativas, que se hace cada año, y este en particular es del 2012. Entonces, la manera en la que los registros audiovisuales pueden aportar a la comunidad es siguiendo este enfoque de revitalización lingüística, que es lo que quiere decir es que busca aumentar el número de hablantes o el número de ámbitos en los que se utiliza la lengua. Claro que sigo desde como el marco teórico de la documentación lingüística, lo que quiere decir que al final los registros tienen que regresar a la comunidad en un producto útil, práctico, que sirva a sus intereses y necesidades. En este caso, para la comunidad es materiales de enseñanza y aprendizaje. Vamos a priorizar la tradición oral porque, por un lado, asegura la sustentabilidad lingüística y, por otro, evita queremos ver si podemos evitar el fracaso que han tenido otros proyectos en otras comunidades que se basan solamente en la escuela, porque como Flores Farfán lo mencionó antes, luego la escuela es este bastión por excelencia de aculturación, es decir, de asimilación cultural. Tomando esos dos componentes de priorizar la tradición oral y la conservación de la lengua, llegamos al concepto de pedagogías indígenas, es decir, cómo, sin imponer los métodos y teorías pedagógicas de Occidente, cómo en la comunidad ya es, gracias, natural transmitir esta lengua. Entonces, hay un término que me imagino que estamos más familiarizados, que es el hablantes de lenguas de herencia, que lo que tienen en común con lenguas con aprendices de lenguas indígenas es que están en situación de desplazamiento lingüístico o que son bilingües pasivos. Sin embargo,
no son lenguas migrantes, no son lenguas que son mayoritarias en otros países. Entonces, por ejemplo, Nathan le propone que más bien hablemos de estudiantes de lenguas ancestrales. Aquí hay algunas ideas de diferencias obvias entre lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias, pero que afectan las pedagogías de lenguas indígenas. Entonces, a pesar de que no nos queramos concentrar en la alfabetización va a ser importante, sobre todo porque sabemos, hay estudios que comprueban que tomar la lengua ancestral para la alfabetización permite el desarrollo de habilidades cognitivas de lectura y escritura, que luego se pueden entorpecer cuando el proceso de alfabetización sucede en segundas lenguas. Bien, entonces, este proyecto fue financiado por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Nuevo México. Participaron Luisa González, Irma Castro y Delfín Arballo. Luisa González es activista de la lengua y de las tierras Pai Pai. Irma Castro es la profesora de la lengua en la comunidad. Y Delfín Arballo es una cantora tradicional. Nuestro objetivo fue el de producir estos videos para las clases en Pai Pai, que sirvan y estén disponibles a la comunidad. Y utilizamos este flujo de trabajo que es cíclico. La parte de planificación pues, fue reunirnos, trabajar los temas que querían que fueran enseñados primero, escribir los diálogos. El trabajo de campo pues, ya fue ir a la comunidad a hacer las grabaciones. Y también se aprovechó para hacer, digamos, entrenar a estas hablantes, estas mujeres, en lenguaje audiovisual. El procesamiento pues de los materiales es el, utilizamos Audition Pro para normalizar, ecualizar los audios, estamos utilizando Premiere Pro para agregar subtítulos a los videos en Pai Pai, en español, y bueno, porque tienen que luego responder estos videos a un reporte de la universidad de acá, van a estar también subtitulados en inglés. Los productos finales son más bien las videolecciones que van a estar disponibles para la profesora y finalmente van a estar disponibles en un repositorio. Uno de ellos es el repositorio de lenguas, en dos repositorios, es el repositorio de lenguas del noroeste de México. Ponen masap.unison.mx en la barra de búsqueda con la lengua Pai Pai y los va a llevar a otros productos que se han elaborado con la comunidad. Los videos van a estar ahí en unas semanas más y van a estar disponibles también en el Archivo de Lenguas de California, de la Universidad de California en Berkeley. Bien, concluyo. Entonces vimos que estas estrategias colaborativas permiten que haya un impacto real y positivo. Los proyectos basados en la comunidad permiten que los productos sean decolonizados porque están basados en sus intereses y metas. Y esta metodología cíclica nos permite que haya un registro constante, que las planificaciones sean flexibles. El registro en video nos permite priorizar la tradición oral a pesar de que estemos elaborando materiales de enseñanza. Y basados en pedagogías indígenas, estamos apoyando la agenda de la profesora, de las participantes de la comunidad. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette. Excelente tu presentación. Está increíble el trabajo que están haciendo y ojalá tengamos tiempo de hablar más adelante acerca de estas fronteras de lo público y lo privado, los paradigmas étnicos, éticos, está muy interesante. Y también me gustaría más adelante ver si puedes hablar de los temas que se están grabando, ¿no? O sea, hacer qué temas se hacen los videos. Pero bueno, vamos a dar pie ahora a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es John Joseph Temple Sánchez Gavito. Es especialista en arqueología histórica. Ha impartido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia materias relacionadas con el tema, además de haber participado en exposiciones en museos como el Fuego Nuevo de Antropología e Historia de Templo Mayor, el histórico Casa de Allende de Guadalupe, Zacatecas, Alhóndiga de Granaditas y actualmente en el Histórico Regional de Ensenada. El día de hoy nos va a presentar la exposición del Galeón de Manila y la importancia de su visita guiada. Adelante, John.
Muchas gracias. Bueno, antes, bueno, quiero decir cómo las piezas, una vez que las recogemos como arqueólogos, van a dar como un producto didáctico y pedagógico a la gente. La que sigue, por favor. Está dedicada a la memoria de Edward von den Porten, que pues, hizo prácticamente posible esto. La que sigue. ¿Qué pasa? Ah, ahí está Edward von den Porten. Muy bien, la que sigue, por favor. Aunque se sabía de esto desde 1750 con Fernando Consag, a partir de 1999 se han hecho varias exploraciones en la zona y pues las han hecho conjuntamente el INAH y el Museo Marítimo de San Diego. La que sigue, por favor. Ahí está personal de ambas instituciones. La que sigue, por favor. Y se han encontrado sobre todo pues porcelana, plomo de la que cubría el casco, también porcelana, esa fue la única pieza completa que se encontró. La que sigue, por favor. Plomo que cubría el casco para que no le hicieran daño los teredos. La que sigue, por favor. Cera y una gran, esta es la mayor pieza que se encontró. La que sigue, por favor. Ese es Jack Hunter, que era el primer arqueólogo que se dedicó a ayudarnos. Ya después nos incluimos varios más. La que sigue, por favor. Y como pues era siempre lo mismo, cada vez era más de lo mismo, pues tuvieron que traer detectores magnéticos para encontrar cosas metálicas. Y es la que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Hubiera sido más práctico haber hecho una excavación extensiva, pero pues esto para una semana que venían y para el grupo tan reducido, pues esto produjo más. La que sigue, por favor. Bueno, todo este material fue a dar a una exhibición en 2009 al museo, a un museíto que se acondicionó dentro del Star of India, que está ahí en el Museo Marítimo de San Diego, en un en un área más o menos de 200 metros cuadrados. La que sigue, una maravillosa exposición. Esto era nada más para atraer a la gente, no se encontró oro, por lo menos hasta ahorita, ni muy pocas monedas. La que sigue, por favor. Pero la exposición estaba bien hecha para estimular los cinco sentidos. A la derecha vemos unos molcajetes para poder moler clavo, canela, pimienta. Había también seda para que tocaran, digamos, para estimular el tacto. Visualmente, pues vean todos ustedes lo que había ahí. Y pues quizá la música, había algunas pavanas, no sé, yo no fui. Podía haber unas pavanas o podrían ponerse unas pavanas del siglo de oro español. La que sigue, por favor. También hay para niños, para que se suban al barco y se les puede decir, bueno, esto es babor, estribor, proa, popa, los diferentes palos, palo mayor, trinquete. Aquí no aparece, pero también podía mencionarse la mesana. Gracias, la que sigue. Y también tenían una manera muy buena de estimular, por ejemplo, la curiosidad. Cuando se hablaba del escorbuto, decían, es tan horrible la enfermedad que si quieren, abran ahí esa parte que está en lona, ¿no? Pero es muy fea la descripción y, por supuesto, corriendo iban a abrir a ver de qué se trataba. La que sigue, por favor. También había astrolabio, un cuadrante. Posteriormente se encontraron los aros de una brújula. Estos son muy buenos para poder determinar la latitud con la estrella polar, sobre todo, bueno, en el hemisferio norte. La que sigue, por favor. Un arenero maravilloso para que excavaran los niños. Se ocultaban todas estas cosas y aparentemente iban descubriendo. La que sigue, por favor. Había porcelana, de esta no voy a hablar. La que sigue,
Eso hizo cosas muy buenas con Don Porten, la que sigue, por favor. También Jarcia, Velamen, todo lo que era cordelería, eso lo había ahí, la que sigue, por favor. Y bueno, se trajo a gente de todas las edades y lo más amplio posible, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Bueno, incluso a los mismos maestros para que ellos también reprodujeran lo que nosotros decíamos, la que sigue, por favor. A veces se nos juntaban dos grupos y tratábamos de estandarizar las explicaciones para que todos intervinieran, la que sigue, la que sigue. También vinieron de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Montserrat Navarro y Diego Martín, que están ahí con nosotros, que éramos los que guiábamos, la que sigue. Se les habló de cómo se calafateaban los barcos, cómo todo, cómo se volteaban de una manera, a veces aprovechando la marea, a veces poniendo el barco de salvamento, haciendo una especie de catamarán para poder cubrir y limpiar de los teredos y que no se metiera agua y tapar todos los huecos con bitumen, la que sigue, por favor. Y bueno, ahí los niños ya en el arenero, la que sigue, por favor. Y aquí les explicaba este juego que era muy, muy didáctico. La salida de Acapulco a Filipinas, Filipinas ahí pues nada más Luzón es la que se hace más amplia, con las Islas Visayas y Mindanao muy chiquitas, porque no eran lo que importaba. Y pues en una de esas uno avanzaba o retrocedía o de plano terminaba. Al centro está el lugar donde estaba el dado para ver cuánto avanzaban, la que sigue, por favor. Y aquí otra vez la que sigue. Se utilizaba un barquito magnético, un galeoncito magnético, la que sigue, que se iba poniendo en cada una de las arandelas que se ve ahí, que era una semana de viaje, la que sigue. Y se decía qué había pasado en cada una de esas semanas, y eran cosas basadas en la vida real, o sea, cosas que durante los 250 años del Galeón de Manila sucedieron. La que sigue, por favor. La que sigue. Se decía de cómo eran las condiciones, eran horribles, la que sigue. Si a veces uno no aguanta en el avión a una persona 3 horas a un lado, imagínense aguantarla 8 meses. Bueno, 8 no, 6 o 4 meses, la que sigue, por favor. Esto es de cuando rescataron una tripulación de un junco que llevaban porcelana, y a partir de ahí vino un comercio de porcelana muy fuerte que trajeron en agradecimiento. Gracias, la que sigue, por favor. Y ahí están jugando los niños, la que sigue, por favor. Y bueno, esto, la playa de donde trajimos esto es un palimpsesto. Hay cosas, por ejemplo, esto que es recubrimiento del casco del Black Warrior, la que sigue, por favor. Canoas que vienen quizá desde Oregón o Washington, la que sigue, por favor. Unos patos que se hundieron en un barco en el contenedor del Ever Laurel, vino Curtis Evesmeyer, que pues vino a ver si había de estos patitos, pero no, la circulación realmente se quedaba en la parte en torno a las Aleutianas, la que sigue, por favor. Esto se usó para de la Scripps Institution. En los 70s lanzaron varias de estas botellitas para ver cómo circulaba el agua, y varias de estas fueron a dar ahí a donde encontramos el galeón. La que sigue, por favor. Del lastre no se ha estudiado nada, hay mucho material pétreo ahí que debía ver si se trajo, digamos, de Filipinas o de Estados Unidos. No se ha hecho ese trabajo. Botellas hay muchísimas, que se podría hacer una botelloteca. La que sigue, por favor. Focos y bulbos, los bulbos pues que ya pasaron de moda, la que sigue, por favor. Ladrillos, los ladrillos se usan mucho en las cocinas de los barcos, la que sigue, por favor. Árboles, muchos de ellos de los velámenes, y pues
muchas osamentas, algunas de ellas limpísimas para ir nada más a recogerlas, le decía yo a Andrea Guía, y tenerla de muestrario, la que sigue. Por favor. Y bueno, estas son algunas de mis propuestas para los talleres que se pueden hacer a partir de esta exhibición. Un taller de nudos, el alfabeto y numeración de banderas. El alfabeto me refiero al alfabeto que usan también los aviones, que es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, por ejemplo, los banderines, la comunicación con banderines que se usa en Marina, que son de 8 cuadrantes de frente, la clave Morse, faros y balizas, que pues ya dio una conferencia maravillosa la doctora Claudia Delgado, a ver si nos la puede dar en alguna otra ocasión, la navegación nocturna, cómo poder determinar si viene un barco de frente a otro. Ellos llevan, igual que los focos de los aviones, a la izquierda llevan un foco rojo y a la derecha un foco verde, igual que los aviones a babor y estribor, para saber quién se hace a un lado, se hacen a la derecha en estos casos. La navegación. Barcos, pues hablar, aquí digo 16 a 20, pero pueden ser desde el que encontraron junto a la pirámide de Keops hasta la época. Y se ha invitado a pescadores, los pescadores pues nos han nutrido mucho, sobre todo el Club de Modelismo Naval y Artesanal de Ensenada, que nos ha venido a explicar cómo pescan y cómo les afectó el boicot del atún. Bueno, cómo nos afectó, sobre todo aquí en Ensenada. Y pues también invitar a la autoridad portuaria local, tanto la Armada como a la Mercante, para que nos explique cómo se hace, cómo se calcula el tonelaje, las líneas Plimsoll, los diferentes aspectos, las grúas, por ejemplo, para descargar contenedores, porque pues nos han extirpado aquí en el puerto, y yo creo que en los demás también la relación que teníamos con el mar. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Sin duda, fundamental el trabajo que se hace en la transmisión del conocimiento a través de las visitas guiadas en los museos, y qué mejor homenaje al trabajo de Edward Van der Porter, que se le extraña mucho. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente ponencia. La presenta la maestra Marta Elena Alfaro Castro, en coautoría con García Hernández Carlos, y Diana Larios, del Centro de Navaja California Sur. Me permito leer una semblanza curricular de Marta. Ella es egresada de la licenciatura y maestría en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos de excavación en sitios prehispánicos, coloniales y misionales. Algunas de las principales líneas de interés de sus investigaciones son adaptaciones biológicas y culturales de cazadores, recolectores, pescadores, bioarqueología de la infancia en cazadores-recolectores, historia, demografía y migración del siglo XIX en la península de Baja California. Del 2005 al 2010 estuvo adscrita como investigadora de base al Centro INAH Oaxaca, teniendo a su cargo el Laboratorio de Osteología. Entre los años 2011 al 2015 estuvo adscrita al Cuerpo de Investigadores del Centro INAH Baja California y desde el 2016 a la fecha se encuentra adscrita al Centro INAH Baja California Sur, formando parte de su equipo académico y de investigadores. Bienvenida, Marta. Hola, soy Diana y en un momento mis compañeros siguientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quisiéramos agradecer a nuestros colegas de Baja California por la invitación para compartir en este espacio nuestra experiencia de investigación en este año de pandemia. El COVID-19 tomó por sorpresa al mundo en 2020, generándose una especie de pausa mundial con la finalidad de contener las vías de contagio. En el 2021, las actividades económicas y culturales comenzaron a reactivarse, aunque todavía bajo restricciones y un cambiante semáforo epidemiológico, que fluctuaba entre el naranja y el amarillo, dificultando el acceso a valiosas fuentes documentales de forma tradicional y al campo y al trabajo de campo. En este panorama nace, a finales de febrero de este año, el subproyecto de investigaciones de cementerios históricos de Baja California Sur, por lo que desde su gestión y desarrollo tuvo que adaptarse a la nueva realidad de la investigación en tiempos de pandemia.
En un principio, el objetivo era conocer desde un enfoque transdisciplinario el impacto de la minería en las condiciones de vida y entender los movimientos poblacionales que hubo durante el periodo de auge minero en la zona del Triunfo, BCS, en donde el cementerio era un elemento más de análisis entre otras fuentes de información. La alarmante velocidad de deterioro que presentan estos espacios, especialmente el Chino, un cementerio emblemático de la zona, llevó a reestructurar el objetivo de esta primera temporada y centrar la atención en el Campo Santo mismo como un documento histórico, especialmente ahora que la zona está sufriendo un proceso de gentrificación, resultado de la entrada de grandes inversionistas y pequeños empresarios que están reactivando la economía del poblado, transformando esta zona en un atractivo sitio de esparcimiento e interés turístico y cultural para locales y extranjeros. Partimos de la premisa que estos son espacios fundamentales para la memoria histórica regional, por lo que son en sí mismos museos a cielo abierto, en los que encontramos un reflejo de la vida social y económica de la población y del periodo en el que fueron utilizados. Lamentablemente, en Baja California Sur, la zona histórica de estos lugares presenta por lo general un notable grado de deterioro a consecuencia de diversas causas, medio ambiente, flora y fauna, fenómenos meteorológicos y en algunos casos consecuencia de actos de vandalismo o saqueo. Por lo que esta primera fase del proyecto se propuso trabajar en torno a tres líneas de acción. 1. Investigación del sitio. 2. Documentación para la conservación. Y 3. Labores de difusión y divulgación. Con la intención de que los resultados de este trabajo sirvan de apoyo para la documentación de este espacio funerario, a la vez que pueda contribuir al fortalecimiento de la historia local y promover la resignificación y o revaloración de este espacio entre gente de la comunidad como parte de su patrimonio cultural. El Triunfo se localiza a 52 kilómetros de la ciudad de La Paz. El declive de la fiebre del oro de California en 1848 atrajo el interés de personas que buscaban mejores condiciones de vida hacia la creciente industria minera de la península de Baja California. Entre 1856 y 1878, gracias a las políticas porfiristas que favorecieron la inversión extranjera, se dio un nuevo impulso a la minería de la región con la entrada de compañías de capital extranjero y la modernización del sistema de extracción, iniciando un periodo de auge, incrementándose rápidamente la población con la llegada de gente de otros estados del país y de diversas partes del mundo, alcanzando a tener alrededor de 4.051 habitantes para 1890. Con la depreciación del precio de la plata, comenzó a principios del siglo XX una etapa de decadencia, iniciándose el abandono de minas y el despoblamiento de la localidad. El pueblo cuenta con tres áreas de cementerios que tuvieron su origen en este periodo de auge minero, los cuales se conocen actualmente como Panteón Inglés, Panteón Chino y Panteón de Mexicanos. El Panteón Chino, en esta primera temporada, nos enfocamos a documentar e investigar principalmente el cementerio. Este fue construido en la parte baja de una serranía, en medio de lomeríos con el frente hacia una bifurcación del arroyo El Triunfo. Se accede a él por medio de camino de terracería que lleva al Panteón Municipal y recibe un flujo ligero a moderado de visitantes a lo largo del año. El nombre de Panteón Chino forma parte de la memoria colectiva de los pobladores de la región, aunque nadie sabe exactamente quiénes están enterrados en este espacio. Es probable que el nombre se fuera fijando con el tiempo en relación a las tumbas con letras chinas que se encuentran en él y en el conocimiento de la migración china documentada desde el finales del siglo XIX y de quienes aún quedan algunos descendientes de la ciudad de La Paz. Lamentablemente existe escasa información disponible sobre los cementerios históricos de la región. No se cuentan con estudios formales y en muchos casos no hay planos de los mismos, por los que resulta apremiante estudiar y documentar estos sitios mientras aún quedan visiblemente vestigios, los cuales, al ser analizados minuciosamente, se pueden recuperar una parte de la historia de este espacio y su evolución a través del tiempo. Doy paso a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, voy a continuar entonces. Si bien el objetivo general de la primera fase del proyecto era investigar y documentar los cementerios históricos a través de la evidencia material, documental y etnográfica, en el caso del Panteón Chino, pues esto se enfocó a la exploración y la documentación partiendo de dos preguntas sencillas. ¿Por qué existen tres cementerios para un mismo poblado, aparentemente funcionando en paralelo dentro de un mismo momento histórico? ¿Qué información puede brindarnos la evidencia material y documental sobre los periodos de ocupación y de los individuos que fueron enterrados en ese cementerio?
Entonces, bajo ese tenor fue que la investigación dentro de este primer acercamiento se realizó mediante dos tipos de fuentes, la documental y la declaración in situ, ambas complementarias y en continuo trabajo simultáneamente. Esto debido a que el panteón no había sido intervenido para su estudio ni ha sido sujeto a un amplio registro, y que además, debido a la actual contingencia, significó un gran reto donde el poder aprovechar la esporádica apertura de archivos, instituciones, la factibilidad del contacto con personas de interés y el poder tener viable la movilidad al sitio, sumó una complejidad constante para completar las metas propuestas. Pues bien, para un primer momento se generó el establecimiento de cédulas de registro para cada estructura funeraria, en las que se tomaron en cuenta las dimensiones, ubicación, orientación, grado de conservación y tipo de afectaciones, estilos arquitectónicos, también materiales de construcción, además de acabados y detalles particulares. Acto seguido, se proyectó la consecución de un documento que al día de hoy es inexistente, el primer plano del Panteón Chino. Ahora bien, en cuanto al acopio y revisión de documentos, este ha sido clave para poder entender lo observado en campo, pues como ya se mencionó, el recinto ha sido afectado en muchos aspectos, principalmente el hecho de no conservar inscripciones en los sepulcros debido al alto grado de saqueo y vandalismo al que ha sido objeto. En suma, se determinaron los parámetros que se usarían para los registros mediante prospección en el lugar, trabajos de planimetría, cuantificación y valoración de los monumentos. Por consiguiente, la estrategia a desarrollar tenía que ser del modo más rápido y eficaz, en tanto la compleja distribución y variabilidad de los monumentos hizo que el registro se prolongara para realizarse en varias visitas desde el primer día, considerando también las condiciones actuales de la necrópolis, a decir de sus afectaciones, las pérdidas de estructuras o colapsadas algunas de ellas, y de su distribución en un área de 3.400 metros cuadrados. Así, de esta manera, una primera visita de inspección se dedicó al sondeo en superficie rodeando al panteón dentro de un radio de 50 metros. Esto con la finalidad de cubrir los aspectos generales del recinto, además de obtener información en los siguientes aspectos. 1. Determinar la posibilidad de ocupación o no del espacio por poblaciones indígenas previas al establecimiento del panteón. 2. Realizar un registro fotográfico de las condiciones actuales del lugar. Y 3. Tomar apuntes generales sobre el entorno geográfico de la distribución y características de los monumentos históricos en el área de estudio. Por consiguiente, para la obtención del plano determinamos registrar el recinto por cuadrantes en orientación hacia el noroeste, como lo marca el muro inferior, al cual se orientan la mayoría de los sepulcros, para así tener un mejor control de los avances. Por lo cual, y mediante el uso de cinta métrica, brújula, flexómetro y GPS, se realizó la planimetría de los muros perimetrales, al igual de cada una de las tumbas, efectuando la toma de medidas de largo, ancho y altura, su orientación y su ubicación geográfica bajo un sistema de coordenadas UTM. Toma de fotografías de manera general y a detalle, calca de inscripciones de las tumbas que aún cuentan con ellas, y finalmente la asignación de un número consecutivo de registro para cada una. A la par, se realizó un registro de fotos aéreas mediante la utilización de dron. Ya habiendo terminado el levantamiento en campo y teniendo cada una de las tumbas cuantificadas e inscritas en el cedulario, se dio inicio con la fase de gabinete para analizar los datos recabados, a fin de dimensionar el grado total de conservación del sitio, qué tipos y estilos de tumbas son con las que cuenta, cuáles de estas fueron afectadas de manera parcial o total. Asimismo, utilizando paquetería de sistema de información geográfica y Photoshop, se digitalizó el plano que en campo fuera realizado sobre papel milimétrico. Conviene subrayar que se realizaron fotografías para catálogo de registro y al mismo tiempo, y como apoyo para las actividades programadas de divulgación, se realizaron una serie de ilustraciones donde se muestre la variedad de estilos predominantes de las estructuras funerarias. Esto para presentarse a modo de exposición temporal en el pueblo junto con una exposición fotográfica del panteón mismo. Muy bien, continúo con mi compañera. Bueno, debido al corto tiempo del que disponemos en esta ocasión, mencionaremos solamente algunos de los resultados de esta primera temporada. A pesar de que no pudo realizarse una temporada de campo de corrido, sino a través de viajes intermitentes, se logró realizar el levantamiento completo del panteón y se documentaron las 123 estructuras funerarias localizadas en este espacio por medio de fotografías, ilustraciones y fichas específicas. A diferencia de la parte antigua del panteón municipal, en el chino hay una menor variabilidad de diseños arquitectónicos, identificándose 11 estilos con sus respectivas variantes, siendo los más frecuentes los túmulos con cabecera de piedra y las tumbas horizontales rectangulares con techo de dos aguas. Con base en la observación y registro del perímetro, así como el análisis comparativo de la arquitectura funeraria presente en el panteón municipal, podría decirse que este espacio funerario parece haber sido utilizado principalmente durante el siglo XIX, entre 1857 y 1905, durante el periodo de auge.
lo cual pudo constatarse a través de una solicitud de exhumación en la que se hace referencia a este espacio como el cementerio antiguo, el cual fue designado entre 1881 y 1883 para sepultar únicamente a personas víctimas de fiebre amarilla, aunque parece haberse dejado de emplear gradualmente para finales de ese mismo siglo, probablemente por las nuevas normas emitidas en ese tiempo que promovían la utilización de un solo cementerio por poblado, quedando entonces en uso el cementerio municipal como el único panteón del pueblo. En cuanto a la ubicación y orientación de las estructuras al interior del perímetro, sobresale una concentración de tumbas hacia el sector norte del panteón, que podría reflejar un periodo de ocupación específico o un evento concreto. Se distinguen también 10 patrones de variantes con diferencias de grados con relación al norte, denotando una cierta tendencia en la distribución del espacio, los cuales podrían quizá estar relacionados con diferentes periodos de ocupación del cementerio a través del tiempo o con algunos de los eventos reportados en el periodo como epidemias, desastres naturales o accidentes de la mina. Pero en este nivel de investigación aún no tenemos elementos suficientes para una interpretación más profunda de estos datos. Aunque lamentablemente se ha perdido la mayoría de las inscripciones de las sepulturas, con base en las pocas que se conservan y con el apoyo a las fotografías antiguas y documentos estudiados en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y Family Search, se logró identificar a 6 de las personas que fueron enterradas en este cementerio. Mencionaremos aquí solo algunos ejemplos de estos, como los 3 ciudadanos de origen chino, Julián Alao y Juan y Julián Aguín, originarios de la provincia de Guangdong, al sur de China, quienes tuvieron una trágica muerte. Otro de los personajes claramente identificados fue el mexicano Eleno Estrada, originario del poblado del Rosario, localidad cercana a El Triunfo, quien era parte de la familia, era parte de una gran familia ganadera de la región. De este individuo se logró trabajar durante esta temporada una buena parte de su genealogía e historia de vida, a través de la cual pudimos percatarnos de la estrecha relación social y económica de la población de San Antonio, el Rosario y el Triunfo durante este periodo. Por otro lado, el monumento funerario de Leno sobresale por su belleza y la gran cantidad de símbolos masónicos que tiene grabados, los cuales también cuentan una parte de su historia, como el grado que tenía y distintos elementos ideológicos de la logia a la que perteneció. Por último, la observación minuciosa de las estructuras funerarias en los muros perimetrales nos permitieron documentar detalles y particularidades que nos hablan de la influencia de la mina en la vida cotidiana del poblado, como el material reutilizado en la mina en los muros, o algunos detalles curiosos como las pequeñas huellas de felino en algunos de los ladrillos de las tumbas. Para reflexión final, podríamos decir que si bien estudiar cementerios del siglo XIX en Baja California es ya en sí un tema complejo, con la pandemia aún lo es más. La mayoría de las estructuras funerarias de estos espacios presentan diversos niveles de deterioro, así como pérdida de las inscripciones, y por otro lado, la complejidad social, política y administrativa que acompañó este siglo facilitó el extravío o dispersión de varias fuentes documentales, por lo que el acercamiento al estudio de estos sitios debe ser preferentemente desde la transdisciplina. Sin embargo, a pesar del vandalismo del que ha sido víctima el Panteón Chino, conserva aún elementos importantes en los que ha quedado plasmado un claro reflejo de este periodo histórico y la gente que habitó la región, por lo que el cementerio es sin duda un documento vital para entender la historia regional, así como un importante museo al aire libre al que urge proteger. En los cementerios de esta zona se ven reflejados los procesos socioeconómicos por los que atravesó la población, además de la convivencia resultante entre distintas culturas, la mexicana, la china, la inglesa, la alemana, religiones católicas, budistas o anglicanas, o la presencia de las logias masónicas. La investigación realizada en el Panteón Chino nos llevó a entender que durante el auge minero, la vida de los poblados del Triunfo, San Antonio y el Rosario funcionaban estrechamente ligados, por lo que si se busca entender el impacto de la minería en la zona, es necesario ir entretejiendo la historia económica y social de los 3 poblados. Es apremiante revalorar los protocolos de protección y conservación de los cementerios históricos, así como fortalecer la vinculación interinstitucional y unir esfuerzos para la adecuada conservación de estos importantes sitios históricos. Pero es igualmente importante promover campañas con la gente de las comunidades para la sensibilización, resignificación y reapropiación de estos espacios como parte de su patrimonio cultural. Por último, aunque la pandemia por un lado limitó la forma tradicional de desarrollar el trabajo en campo y el proceso de la investigación en general,
nos dio una fuerte sacudida a la zona de confort académico que nos brindó nuevas formas de acercamiento al objeto de estudio, a la documentación y a la reflexión sobre el impacto que debe tener nuestro trabajo, no solo en la investigación y protección del patrimonio cultural, sino en relación a promover un contacto más estrecho con la gente de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades por su trabajo. Es increíblemente sistemático y fascinante lo que están haciendo en los cementerios, de verdad. Además, las ilustraciones están padrísimas. La reflexión también en torno al trabajo en pandemia, ¿no? Muchas felicidades. Vamos a pasar ahora al trabajo de Guillermo Oñate Angulo. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su maestría en el programa de posgrado de la misma facultad en manejo de ecosistemas de zonas áridas, donde abordó aspectos relacionados a la conservación del patrimonio paleontológico en la costa noroeste de Baja California. Cursa sus estudios de doctorado en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el programa de Ciencias Biológicas, donde realiza reconstrucciones ambientales del Cuaternario tardío en regiones tropicales y templadas de México, utilizando fósiles de mamíferos pequeños provenientes de cuevas. Él nos va a presentar el día de hoy Memozoico, una experiencia en la divulgación del patrimonio paleontológico a través de las redes sociales. Gracias, Guillermo. Gracias. A ver. Bueno, se está convirtiendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenos días o tardes si están en la Ciudad de México. Me llamo Guillermo, vengo a compartirles una experiencia personal. Mi experiencia particularmente como biólogo dentro de la divulgación paleontológica en las redes sociales. Ok, bueno, primero que nada, Memozoico. ¿Qué es Memozoico? Memozoico es una página de Facebook que creé. Dentro del Facebook está catalogada como un sitio web de ciencias. Fue creada relativamente hace poco, en julio del 2021, dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Fue creada, como les comenté, fue creada y es administrada por su servidor, baja californiano, biólogo y estudiante de posgrado, ya me presentaron aquí. Quería decirles, bueno, aclarar un par de cositas, pues que primero es como una experiencia particularmente como biólogo, no soy comunicólogo, no soy ilustrador tampoco, pero bueno, he llevado algunos cursos relacionados con esas áreas que me han proporcionado herramientas para llevar a cabo el proyecto del cual les voy a platicar el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, uno de los objetivos de esta página pues era divulgar, acercar un poco la paleontología hacia los usuarios en las redes sociales, ¿no? Del patrimonio paleontológico, particularmente de México y de regiones cercanas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Las actividades de divulgación, como ya lo vivimos muchos, pues en los museos pues se vieron un poco reducidas o incluso detenidas completamente debido a la situación actual de la pandemia, ¿no? Y principalmente la paleontología pues se vio pues algo afectada debido a la dependencia de esta disciplina con el objeto físico, ¿no? Que en este caso nos referimos al fósil, ¿no? También durante los últimos años pues nos hemos dado cuenta de cómo las redes sociales pues han ayudado a conectarnos, ¿no? Conectarnos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Así fue como surgieron en un inicio y después pronto nos daríamos cuenta como de la importancia, ¿no? De la importancia de esas redes sociales cuando de repente nos empezaron a bombardear con anuncios publicitarios dentro de las mismas, ¿no? Y así fue como los diferentes aspectos de nuestra vida diaria se fueron integrando y se fueron adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Al nuevo entorno social en el cual estábamos viviendo, ¿no? Y pues bueno, la divulgación científica pues tampoco fue la excepción, ¿no? También tuvo que adaptarse dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo. Y bueno, hoy en día existen varias páginas en redes sociales pues, que están dedicadas a divulgar a la paleontología, ¿no? Y pues cada una con su estilo pues muy particular, ¿no? Algunas pues son creadas de manera independiente por estudiantes, biólogos, profesionales dentro de la paleontología. Y algunas otras, como podemos ver aquí, no sé si la barrita del video se tapa la presentación o si se ve completa. No, sí se ve completa. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, creo que solo es a mí. Bueno, entonces, por ejemplo, algunas, como les comentaba, pues administradas personalmente por
por personas que no están vinculados, o al menos no dentro de la misma página, a una institución pública. Y tenemos otras páginas en redes sociales que también se encargan de la divulgación de la paleontología, pero bueno, que están más relacionadas con institutos, universidades o incluso el mismo instituto de antropología, ¿no? Muchas de esas páginas, pues cabe destacar que ya existían desde antes de la pandemia, ¿no? Pero pues sí, la pandemia pues sí vino a que estas páginas pues realmente tomaran como una mayor relevancia, ¿no? Una mayor relevancia para las personas, ¿no? Algunas actividades que se ofrecían pues por medio de algunas de estas páginas, como por ejemplo conferencias, talleres o recorridos, pues tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues dentro de estas mismas páginas existen como una serie de elementos que son utilizados, que sirvieron un poco como para concebir la idea de Memozoico, ¿no? La página de la cual trata esta presentación. Y bueno, por ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, las ilustraciones presentadas por... Déjenme ver si puedo poner el puntero, aquí está. Las ilustraciones presentadas, por ejemplo, por la página de Palaeos, quienes muestran al momento de integrar el paleoarte, pues empiezan a colocar como imágenes originales, ¿no? O el formato de infografías utilizada por algunas de otras de las páginas, por ejemplo, y en algunos casos, pues incluso memes, ¿no? Pues tenemos aquí un meme que sirve un poco como para dar a conocer un grupo de esponjas fósiles, y pues de una manera pues cómica y sencilla y fácil de entender, ¿no? Y de relacionar con un elemento de la cultura popular, ¿no? Entonces, bueno, yo como usuario y como seguidor de estas grandes páginas de redes sociales, pues empecé como a concebir en mi mente pues un poco la idea de la página, ¿no? De la página que comenzaría a desarrollar, ¿no? En mi mente pues se iban trabajando en pues todas estas ideas, se iban desarrollando, hasta que, bueno, llegó el momento en el que dije, pues ya tengo que hacer la página, y bueno, finalmente así fue como ocurrió, ¿no? Y bueno, pues como resultado pues ya tenemos esto, ¿no? La idea era como combinar como un poco de todo, los elementos que les comentaba anteriormente, y pues finalmente pues se optó por utilizar el formato de infografía, ¿no? Ya que me permitía como integrar diferentes elementos que quería incluir dentro de una publicación, ¿no? Aparte de que es un formato como que muy amable para los usuarios en las redes sociales, ¿no? Tenemos pues diferentes páginas de particularmente de Facebook, pues que se encargan de, por ejemplo, de publicar noticias, ¿no? Algo pasa y a la hora, a las 2 horas, ya tenemos como una infografía de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, era un poco la intención, ¿no? A mí siempre el formato de infografía me ha parecido como una manera, pues, bastante buena de divulgar lo que es información, ¿no? De cualquier tipo, tanto de la paleontología, de la biología, otras ciencias, otras disciplinas, incluso, como les decía, pues, noticias, ¿no? Que están pasando, qué está ocurriendo en otro lado del mundo, y hay una infografía para eso, ¿no? Y un elemento que también destaco mucho dentro de mi página, pues la incorporación de estos memes, ¿no? Esos memes y elementos de la cultura popular, ¿no? Que sirven un poco como para relajar la lectura dentro de la misma información y de alguna forma también funcionan como vehículo, ¿no? Para transmitir el mensaje y llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y bueno, en total, pues tenemos un total de 6 infografías publicadas en la misma página. O sea, sé que no son muchas, pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Inicialmente, pues, se tenía contemplado, pues, publicar una infografía cada semana, pero bueno, la cantidad de tiempo que me demoraba como crear una infografía, pues, era el de una semana, ¿no? Y bueno, como este es un trabajo que hago, que hacemos, pues, por amor al arte, pues... Finalmente, pues no era como que tan redituable, pues el estar dedicando toda una semana entera de trabajo a la producción de una sola publicación, ¿no? Vamos lento, vamos trabajando, pero vamos haciendo pues las cosas lo más amenos posibles, ¿no? Lo más ilustrativo, lo más sencillo, lo más digerible. Y bueno, pues parte del proceso creativo pues resulta en la generación de múltiples versiones, ¿no? Múltiples versiones de un mismo archivo. Pues está como el siempre que cuando terminamos un trabajo que le ponemos versión final, luego versión casi final 2, ahora sí la final.
Y bueno, pues aquí sí ayuda mucho la retroalimentación de, por parte de los amigos y de la familia que te dicen, esta no me gustan los colores, esta no me llama tanto la atención. Y pues así es como he venido trabajando, ¿no? Pues de manera individual, pero también de manera utilizando el apoyo de mis amigos, ¿no? Y de mis familiares quienes me dan mis retroalimentaciones, ¿no? O incluso mis caladas de oreja, ¿no? Cuando de repente quiero agregar algo como que no va mucho al caso, ¿no? Y bueno, pues finalmente pues esta fue la versión que quedó publicada en la página. Para hacer la primera publicación pues tuvo un buen recibimiento por parte de los usuarios. Esta publicación fue dedicada a la descripción de un ictiosaurio para México, una especie que aunque los restos ya se conocían desde el 2008, por ejemplo, pues fueron descritos hasta apenas el presente año, ¿no? En el contexto de la pandemia, y pues quise como dar a conocer este hallazgo, pues particularmente como a mi manera, ¿no? Integrando, pues como les comentaba, pues información general sobre este grupo de organismos, una fotografía del fósil, una reconstrucción, la imagen del esqueleto y bueno, algunas imágenes comparativas, ¿no? Que servían un poco para ayudar a transmitir este mensaje, ¿no? Y bueno, una característica peculiar que hago uso es el recurrir como elementos visuales, ¿no? Para transmitir el mensaje. Las redes sociales, pues hoy en día exigen una dinámica pues un poco más acelerada, ¿no? Generalmente estamos en nuestros teléfonos celulares, estamos, bueno, se le dice, en inglés se le dice scrolling, cuando estás nada más viendo así como las publicaciones en tu teléfono, que es lo que nosotros lo mencionamos como, le estoy dando para abajo, ¿no? Le estoy dando para abajo en el Face, estoy pasando el rato, estoy viendo como diferentes cosas, ¿no? Entonces, como les comento, estamos generalmente scrolleando, dándole para abajo a nuestra pantalla de nuestro teléfono. Si algo capta nuestra atención, pues nos detenemos, ¿no? Si no lo entendemos o nos resulta como que muy complicado, pues seguimos dándole para abajo, ¿no? Dejamos pasar la publicación, ¿no? Entonces, pues es la nueva dinámica que se tiene ahora con las redes sociales, ¿no? Tratas de entonces de captar la atención inmediata del usuario en este caso del usuario de Facebook, ¿no? Entonces, pues sí, una de las intenciones, uno de las intenciones de la página es como generar una imagen que te diga el mensaje de una manera clara y rápida, ¿no? Entonces, bueno, en vez de poner como todo el texto, que por ejemplo, este es el resumen del artículo científico que, perdónenme, tenemos entonces el texto del artículo científico, pues tratamos como de sintetizar toda esta información, las ilustraciones de la misma publicación, pues sintetizarlas de una manera como un poco más clara para transmitir el mensaje, pues de una manera rápida, eficiente, sin que aburra a la persona que lo está leyendo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues trabajamos primero con la ilustración, con diferentes colores y pues un texto pues relativamente breve para decir qué es lo relevante del artículo, ¿no? Por ejemplo, en este caso con esta nueva especie, en realidad, ¿Qué característica tenía este ictiosaurio o el fósil de este ictiosaurio que lo hacía diferente al resto de los ictiosaurios del mundo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos entonces este pequeño proceso del hueso maxilar que está dividiendo la abertura nasal, ¿no? Y nos está diciendo que debido a esta característica, este ictiosaurio pues mereció nombrarse dentro de su propia especie y de su propio género, ¿no? Entonces, pues es el mensaje que transmitimos con esta pequeña infografía, un ictiosaurio único en su tipo para el país de México y qué es lo que lo hace único y diferente al resto de los ictiosaurios del mundo, ¿no? Incluso. Y bueno, pues entonces, pues como les comentaba, pues transmitir el mensaje de una manera clara y precisa y muy visual, ¿no? Es como el objetivo de Memozoico, ¿no? Bueno, otros de los protagonistas que han aparecido dentro de las infografías que hemos venido manejando dentro de la página, pues es el Metachytherium arctoides, ¿no? Que es una especie de manatí, el cual es endémico, un manatí fósil que es endémico para Baja California. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encuentra en ningún otro, que nunca se han encontrado sus restos en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Bueno, creo que en California creo que hay otros registros probables de esta especie, ¿no? Pero pues es una especie que se descubrió en Baja California y que se describió para aquí, ¿no? El esqueleto de este animalito pues se encuentra en exposición en el Museo de las Californias. Pero bueno, la divulgación de este animalito a mí siempre se me ha hecho como muy interesante, ¿no? Fue descubierto en 1989, si ustedes buscan en internet, pues generalmente no van a encontrar como mucha información de esta especie particular, de esta especie Baja California, ¿no?
No se encuentra como mucha información al respecto, pues si quieres conocer más sobre este animal o ir a ver el esqueleto, pues tienes que ir al museo localizado en Tijuana, ¿no? El Museo de las Californias, ¿no? Y bueno, pues incluso aunque no se suele concebir como parte del patrimonio paleontológico estatal o incluso nacional, pues generalmente hablamos de patrimonio paleontológico y se nos vienen a la mente los mamuts, que los dinosaurios, pero bueno, también esta especie de mamífero marino, ¿no? Que también forma parte del registro fósil de Baja California, ¿no? Y pues un animalito, un esqueleto pues bastante completo, ¿no? Del cual pues tenemos pues muy poca información, tanto en internet como en redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, me di a la tarea como de investigar un poco, de dar lectura a los artículos científicos, tratar de sacar como la información más relevante de esta especie en particular para darla a conocer a través del Facebook, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, pues una infografía, el formato de infografía que hemos venido manejando en la página, pues tiene como una serie de elementos comunes, ¿no? Tenemos como un título llamativo, en este caso, pues dice, a ver, déjenme mover un poco esto porque me está tapando. Sí, aquí está, tenemos una sirena en Baja California, ¿no? Es como un título que cuando alguien está viendo su teléfono, pues quizás le puede llegar a interesar, así como que, pues, ¿cómo que una sirena, no? Si las sirenas no existen, ¿no? Este animal mitológico existió en Baja California, ¿o qué está pasando, no? También siempre, pues cuando en las redes sociales, pues siempre se recurren como ese tipo de preguntas, ¿no? Como para desafiar al lector, ¿no? Así como cuando te dicen 10 cosas que no sabías de no sé qué. Y dices, ay, ¿cómo que no voy a saber, no? Y ya te metes para ver, ay, ¿qué es lo que no sé? Y al final te das cuenta de que sí lo sabías, ¿no? Pero pues es una manera de atrapar al lector, de engancharlo, y pues al final, pues quieres transmitir tu mensaje, y al final, pues dentro de este mismo proceso, pues terminas haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, una sirena en Baja California, tenemos aquí al lado derecho, pues esta caricatura que yo mismo dibujé, pues ahí, digo, no soy caricaturista, pero me tardó así como 3 días en dibujar y llegar a este animalito, a este dibujito, pero pues es un elemento amigable, amistoso, que alguien lo ve y dice, ay, qué bonito, o quizás lo ve y dice, qué feo, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Que me están poniendo aquí, ¿no? Pero bueno, tratando como de captar las características particulares de esta especie de manatí, ¿no? De esta especie de sirenio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también como una pequeña introducción al grupo biológico, en este caso de los sirenios. Perdón, ¿alguien dijo algo? Perdón. Sí, te quedan 2 minutos, Memo. Perdón, sí, está bien. Un poco de contexto, una reconstrucción pues comentada, ¿no? Y pues bueno, uno de los desafíos que hemos estado teniendo pues es que muchas veces no existe como una reconstrucción particular para la especie en cuestión, ¿no? Pues entonces pues nos toca pues muchas veces hacerla, ¿no? Y bueno, pues la ilustración del fósil, que en este caso pues también es importante, ¿no? Pues para asegurar que la información presentada pues parte de algo real, ¿no? Pues bueno, pues muchas veces las fotografías no son las mejores, las fotografías que se encuentran disponibles, por lo cual tenemos que recurrir pues a redibujarlas, ¿no? Ilustrarlas para mantener el formato y la esencia de la misma infografía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dentro de este mismo proceso de las redes sociales, pues al igual como se pueden utilizar para informar, pues también se pueden utilizar para desinformar, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que estamos publicando para evitar caer en la desinformación, ¿no? Que puede resultar en algo perjudicial para la conservación, ¿no? Para la divulgación del patrimonio paleontológico. Y bueno, este otro es otro de los protagonistas que han logrado pasar por la página de Memozoico. De hecho, creo que ha sido una de las más exitosas, fue compartida 84 veces, quizás no sean tantas, pero para mí fue un gran éxito. Y bueno, pues aquí quiero destacar pues la inclusión del meme, ¿no? Del meme como elemento clave para la divulgación, que yo creo que en este caso tuvo mucho que ver porque pues todo el mundo estaba hablando del perrito paleontológico, ¿no? Del perrito Chems, ¿no? Y bueno, pues como les decía, pues el meme es utilizado como forma de transporte, ¿no? Para mandar el mensaje y llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? En el caso del dinosaurio, entonces, pues bueno, fue la creación de ilustraciones propias, hay ilustraciones que posiblemente a través de las fotografías no se podrían representar también, por ejemplo, algunas estructuras, qué parte es el fósil, qué parte es reconstruido, y en relación pues al tamaño, ¿no? Generalmente vemos una fotografía, pero no tenemos como en la cabeza qué es lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces pues una fotografía es como muy difícil de transmitir. Tenemos nuestra barrita de escala aquí abajito,
Pero, pues bueno, no te vas a poner a medir cuánto medía el cráneo, ¿no? Pero bueno, ya con una referencia pues, dibujada, pues una manita, pues ya decimos, no, pues sí estaba cabezón este animal, ¿no? Pues es un cráneo grande, ¿no? Entonces, pues nos ayuda un poco como para dimensionar y quedarnos con la imagen, ¿no? Con la imagen del que queremos transmitir, ¿no? Bueno, esos son otros ejemplos de las infografías que se encuentran disponibles en la página. Si quieren darse una vueltita, pues ahí pueden leerlas, descargarlas y bueno, ¿no? Apreciarlas también, ¿no? Y bueno, finalmente, pues el divulgar pues adecuadamente la paleontología dentro de las redes sociales, pues sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo un reto para la valoración de nuestro patrimonio paleontológico, ¿no? Y porque además de dar a conocer pues los diferentes hallazgos o las publicaciones científicas, pues también lo que queremos es concientizar a la gente, ¿no? Queremos conservar, queremos proteger, ¿no? En ese caso, pues es el objetivo final, ¿no? Conservar y proteger el patrimonio paleontológico, ¿no? Y pues bueno, a partir de estas infografías, pues yo creo que al menos alguien se quedó en la cabeza de que pues, los fósiles no solo son mamuts y dinosaurios, sino que también pueden ser, pues en este caso, manatís, ¿no? Para el caso particular de Baja California, ¿no? Alguien se le va a quedar eso en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues aquí también quiero destacar pues la creación, ¿no? Es necesario pues un equipo interdisciplinario, una persona pues se puede demorar un mes en sacar una infografía con todos esos elementos bien desarrollados, pero pues aquí sí sería necesario contar con pues el experto, en este caso el paleontólogo o la paleontóloga, un experto en comunicación, otro experto en ilustración y pues el experto en memes, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Sería todo de mi parte y las preguntas creo que van para el final, pero pues les dejo el pequeño perrito ahí. Muchas gracias, Memo. Sí, qué reto, ¿eh? Qué reto para, sí, claro, para además sí. Informar, ¿no? O sea, informar en estas nuevas formas de comunicar al público y como dices que son de dinámicas muy aceleradas y tú además tener que hacer ahorita de todo, ¿no? O sea, es ilustrador, sí. Comunicólogo, paleontólogo, entonces está increíble el trabajo que estás haciendo. Sí, pero ya poco a poco se va haciendo el equipo más grande. Sí, excelente. Bueno, vamos a pasar con nuestra última ponencia del día de hoy. Esta corre a cargo del doctor Everardo Agustín Garduño Ruiz. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro y doctor en Antropología Sociocultural por la Arizona State University, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Él laboró durante 30 años en la UABC, donde se jubiló en el 2019. Es autor de numerosas publicaciones sobre grupos indígenas de Baja California, Antropología de la Frontera, Antropología de la Música y Antropología Visual. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Mexicali y colabora con la Universidad Intercultural de Baja California con sede en San Quintín. Él nos va a presentar Pandemia, Alteraciones y Adaptaciones en Curso, una mirada desde la antropología. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Bueno, pues qué gusto de ver a amigos aquí reunidos. Gracias a Daniela Leiva y a Ana Montserrat por la invitación a participar en esta nueva edición de Balances y Perspectivas de la Antropología. Y bueno, aunque me siento bueno un tanto fuera de lugar en una sesión del INAH sobre conservación, como le expresaba Ana, bueno, pues debo de aceptar que fue un error mío interpretar esta amable convocatoria como una invitación a reflexionar sobre la pandemia desde la antropología. Después de que releí el título del evento, me di cuenta que se trataba de hablar de lo que se ha hecho durante la pandemia en el campo de la antropología. Pero bueno, esta ponencia es muy breve y se titula Pandemia, Alteraciones y Adaptaciones en Curso, una mirada desde la antropología. Y está organizada en tres partes. La primera es un recordatorio de la relación entre las ciencias sociales y la epidemiología. La segunda, lo que ha hecho la antropología para el estudio e intervención de situaciones como la que estamos viviendo. Y la tercera es un señalamiento de las potenciales contribuciones de la antropología hacia la situación actual. Respecto a lo primero, quisiera decir que si bien la pandemia a nivel global del llamado SARS-CoV-2 ha posicionado a la epidemiología en su vertiente más cercana a las ciencias naturales, la medicina y la biología sobre todo, como una ciencia fundamental, las ciencias sociales tienen mucho que aportar. En el caso particular de la antropología, recordemos cómo en la primera mitad del siglo XX,
La vertiente más en boga de la antropología física fue la que tenía que ver con el estudio de las particularidades anatómicas y raciales de los distintos grupos humanos. Pero en la segunda mitad del siglo, del mismo siglo, tomó un gran auge la antropología médica, estudiando las alteraciones producidas por las enfermedades en los grupos humanos y la respuesta adaptativa de estos, incluso a nivel biológico, ante estas enfermedades. Gracias a la antropología médica, sabemos, como lo afirma Jennifer Cole, especialista en antropología biológica, que los virus han marcado la evolución de la vida en el planeta y existe evidencia de que los humanos han sido afectados por cientos o quizá miles de epidemias a lo largo de la evolución. También hay evidencia, continúa esta antropóloga, de que nuestros sistemas inmunes han evolucionado para defendernos de distintos patógenos, de distintos virus a lo largo de la historia. Por su parte, la antropología social ha tenido una gran incidencia en la prevención y el combate de enfermedades epidémicas y en el manejo de secuelas sociales asociadas a estas. De estas contribuciones podemos desprender lecciones para intervenir en la actual situación. Un ejemplo de estas contribuciones es el estudio del VIH-SIDA, que según informa el microbiólogo, bioanalista y epidemiólogo Jaiber Cardona, en su momento el modelo epidemiológico clásico o hegemónico caracterizó erróneamente a la infección y posterior enfermedad como resultado de un comportamiento individual alejado de los cánones socialmente aceptados, centrando toda la carga y responsabilidad de la infección sobre quienes padecían la enfermedad, contribuyendo así a su estigmatización y rechazo social. La antropología, entonces, a través de sus estudios sobre las percepciones y representaciones sociales de la infección y los infectados, pudo identificar, y esto nos puede servir ahora, primero, que había un círculo vicioso entre la elaboración del estigma y el ocultamiento y negación de la enfermedad, lo cual contribuía a su propagación. Segundo, que los factores de riesgo estaban asociados a estilos de vida colectivos, no individuales, incluso de carácter cultural. Y tres, que entre estos factores se encontraba la ausencia del uso del condón, ahora del tapabocas, como resultado de un tipo de masculinidad dominante que implicaba la negación del riesgo, indiferencia ante el peligro y rechazo a la posibilidad de infectarse. Estos estudios de carácter cualitativo también contribuyeron a desmantelar la idea de que el VIH se transmitía fundamentalmente a través de relaciones homosexuales. Además, en el campo de la etnografía, estos estudios revelaron la importancia que tiene el género del investigador en su aproximación a las poblaciones estigmatizadas, difíciles de identificar. En el caso de la actual pandemia, numerosos chistes, teorías de complot o declaraciones de líderes políticos como las del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han señalado a determinados grupos raciales o gobiernos como culpables concretos del COVID-19. Ante esto, una posible línea de investigación para la antropología es la actual radicalización de la construcción del otro como alteridad, no solo por habitar un espacio diferente y ser portador de una cultura exótica, sino por su potencial condición infecciosa. Recordemos lo que está sucediendo con la aparición de la nueva cepa del SARS-CoV-2 en Sudáfrica y el cordón sanitario construido en torno a esa región. Esto ha conducido a una exacerbación de lo que Apaduray denominaba ya antes de la pandemia como el nuevo orden de incertidumbre en la vida social, que genera una intolerable ansiedad ante el otro e incentiva nuevas acciones de purificación cultural y ahora biológica que tienen por objeto alcanzar un etnos puro o higienizado. Otra contribución potencial de la antropología para mejorar la situación actual es el estudio de los protocolos de sociabilidad y todo lo que esto implica en términos del incremento de contagios. Esto con el propósito de gestionar cambios en las prácticas de la proxemia y la coreometría, el contacto corporal en el saludo y la despedida, en las muestras de afecto que nos caracterizan frente a otras culturas, y la fiesta y las celebraciones de actos religiosos colectivos. Desde una antropología más contemporánea,
serían importantes los estudios sobre la percepción, los imaginarios y representaciones sociales de la enfermedad. Lo que antes se estudiaba como conceptos de enfermedad y salud, incluso vinculado a lo que se conocía como pensamiento mágico y que no es exclusivo del mundo indígena en el pasado. Recordemos a los yumanos y a los estudios de Roger Owen sobre este tema y su identificación entre los Pai Pai del quebranto de un tabú o la hechicería, el mal de ojo entre mixtecos, como factores de enfermedad y muerte. O bien sería importante establecer un diálogo de saberes con la epísteme de los grupos originarios acerca del COVID y sus estrategias de manejo de la pandemia. Recordemos el concepto de viento del norte, del cual hablaba Benito Peralta, como vector de contagios procedentes de las grandes ciudades y que en efecto ahora adquiere un nuevo sentido que ha funcionado para activar estrategias de autoprotección de sus comunidades. Más aún, la antropología social puede aportar mucho en su vertiente del estudio de las emociones producidas por el confinamiento y la epidemia de significados, resultado de la pandemia. La ira, el miedo, la depresión, la melancolía y la ansiedad como movilizadoras de actos violentos, pero también solidaridad y empatía. Y por supuesto, urge un estudio sobre la violencia doméstica y la violencia de género y sus disparadores que, anclados en el confinamiento, han producido un inusitado incremento de dichos actos, al parecer en todo el mundo, no solo México. Ahora bien, la antropología, y no solo esta, sino la sociología también, tienen ante sí un campo verdaderamente amplio de estudio e interpelación de las políticas de Estado, desde los conceptos de biopoder y biopolítica, en su más puro corte foucaultiano, el control de la sociedad sobre los individuos, no solo mediante la conciencia o por la ideología, sino también a través de la dominación del cuerpo y con el cuerpo, ya que, como lo afirma Foucault, para la sociedad capitalista es lo biopolítico lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica. La medicina es una estrategia biopolítica, nos dice este filósofo. Así también sería importante una etnografía de los hospitales y la gestión de la atención de los contagiados a la luz de pautas bioéticas no muy claras y que en su primer intento de formalidad en un código, no sé si se recuerdan al principio de la pandemia, despertó las sospechas de prevalencia de una concepción de desechabilidad de los ancianos, así como de ciertos segmentos sociales como los migrantes, los indígenas, los indigentes, los reclusos y los usuarios de drogas inyectables. Finalmente, como toda esta miscelánea de proyectos de investigación antropológica no ha podido ser realizada por el confinamiento, en los términos, digamos, no se ha podido realizar en los términos tradicionales cara a cara del método etnográfico, debemos apelar a la imaginación antropológica y a la capacidad de innovación de los antropólogos para el desarrollo de la etnografía digital, asumiendo todos los retos que esta conlleva. Como podemos ver, la antropología tiene mucho que aportar en el contexto de la actual epidemia. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Everardo, y me queda más que claro que era necesaria tu intervención. Me parece que es una reflexión que queda muy bien como marco para el resto de las presentaciones, inclusive esto de qué puede aportar la antropología, ¿no? Y cómo tú estás haciendo antropología de la pandemia y cómo estas problemáticas que señalan impactan al resto de las disciplinas y al trabajo académico que está haciendo cada uno, ¿no?, en sus trincheras. Entonces, no, te agradezco mucho la reflexión, que hayas participado. Seguramente ahorita va a haber, vas a ver que va a haber discusión al respecto. Ayer fue muy rico también platicar con Claudia y toda la reflexión que ella también hizo desde la etnografía, toda la problemática que se ha generado con la pandemia. Dado que estamos así a contrarreloj, me voy a permitir leer algunas de las preguntas. De los comentarios, hay muchas felicitaciones para todos, hay muchos saludos de diferentes partes de la República Mexicana y digamos que esa es una de las ventajas de ahora de la pandemia y de estos nuevos formatos, ¿no? Porque tenemos saludos de Morelos, Querétaro, La Paz, Chihuahua. Entonces,
Pues que estamos contentos de que ahora estamos llegando también a otros públicos. Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, son muchas preguntas, pero intentaré ser lo más ágil al respecto. Comentario, cuando una lengua se extingue, desaparece una manera de percibir el mundo y la historia social que se resume en experiencia colectiva. Por eso es crucial la preservación de esa riqueza patrimonial. Y ese es un comentario que también va para Ivette y una pregunta. Tenemos personas a las que les interesa conocer el material de donde obtuviste la conceptualización de lo que es un trabajo colaborativo, a ver si nos puedes hablar de eso. También nos preguntan hasta dónde llega realmente tu compromiso como investigadora al poner a consideración de la comunidad los resultados. Y si ellos no estuvieran de acuerdo con que se comparta qué se hace, entonces nunca se ha presentado una situación así. Y bueno, si quieres ir contestando esas, Elena, y ahorita les hago las preguntas a los demás. Gracias. El trabajo colaborativo tiene sus bases en la teoría antropológica. Dentro de la lingüística cito mucho a una autora que tiene un nombre bastante largo y foráneo, que es Saikowska, y ella lo que hace es que analiza cuáles han sido posturas éticas del trabajo lingüístico a lo largo de la historia de esta disciplina. Entonces, desde el concepto de que el académico iba a ser el único conocedor del tema y que los otros nada más dan datos, son personas, sin embargo, no tienen, digamos, poder en la academia, ya un trabajo que es colaborativo, es decir, estas personas están aportando su conocimiento de la lengua, de la cultura, del espacio, y el lingüista, pues, está aportando con su conocimiento, pues, ya de análisis gramatical o incluso de sus relaciones dentro de la universidad. Entonces, pues, es darle ese lugar a estas personas de autoras, o sea, se basa más bien en una relación horizontal entre todos y todas las participantes. Las características del trabajo colaborativo no es nada más entre miembros de la comunidad y los lingüistas, sino entre distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con un comunicólogo porque esta persona está mejor, es más apta, mejor entrenada en el uso de video, de edición de video, y porque hay muchos conocimientos específicos, ¿no? Que el encuadre, la iluminación y sonidos de fondo, todo esto. Entonces, es colaborativo en esos dos sentidos, interdisciplinario y relaciones horizontales con personas indígenas dentro o fuera de la academia. Y la otra pregunta era sobre tengas, digamos, un proyecto en el que algunas personas no quieran participar o... Sí, exacto. ¿Qué pasa? O sea, ¿nunca ha ocurrido o ya ha ocurrido y cómo lo manejas? Ocurre constantemente y como la discusión, digamos, dentro de la lingüística de cuáles serían las mejores prácticas, cómo abordar esto, es lo que nos llevó a pensar en un consentimiento informado. Es decir, las personas que son invitadas a participar están incluidas desde el inicio, desde que se está planteando cuál va a ser el proyecto. Y esto ha tenido ciertos desafíos como pues, explicar qué es un repositorio, qué quiere decir que algo está público en Internet. Porque pues a veces en los datos que tenemos hay información privada o sensible a la comunidad. Entonces, es desde explicar a qué se refiere que algo se publique en un libro que esté accesible solamente, o sea, como en lenguaje académico, lingüístico, o que esté en una página de internet, o digamos, simplemente no hacer un proyecto que no les interesa o en los que no están de acuerdo en participar. Porque si digo, bueno, yo quiero documentar esta lengua y en una comunidad su definición de lengua es algo que no,
pues que no se debe escribir o que no se debe, porque esto ha pasado también en otras comunidades, que no se deba, como lo que sucede luego en unas comunidades de como, bueno, es que el tomar fotos que le puedan como hacer daño a esta persona, ¿no? Como estos registros visuales, lo mismo puede, se ha pensado también para la lengua. Entonces, si ese es el caso, o sea, si no logras como un consenso en el diálogo, simplemente no hay, no, pues no hay que continuar ese proyecto. Muchísimas gracias, Ivette. John, te felicitan mucho y te preguntan también si crees que contamos con suficiente material para pensar en el desarrollo de un museo marítimo pesquero en Ensenada. Y también si se hicieron encuestas de salida de la exposición para ver si hubo un cambio en la percepción que tuvieron los visitantes sobre el patrimonio cultural. Bueno, de la primera es... No se hizo una encuesta de salida, porque ni siquiera se consideraba museo la parte de la exaduana donde se exhibió. Pero fue tanta la publicidad que se hizo, hubo una coordinación muy buena entre todo el personal para poder difundir la exposición. Esa exposición ha itinerado y se tiene planeado que itinere también en otros lugares que tuvieron que ver con el Galeón de Manila, sobre todo los estados que están en el Pacífico. Inclusive se puede planear ir a puertos como Sonsonate y otros de Centroamérica, de los que también partieron algunas flotas a Filipinas, pero ya se pensó, por ejemplo, en Mazatlán, quizá en Nayarit, con el INA, Centro INA Nayarit, porque de ahí también del puerto de San Blas salieron muchos barcos, pero no se tuvo, ahí el chiste es la difusión. Pero lo que quise decir en este video, bueno, en esta exposición, es que hay que guiarlo y hay que capacitar a la gente para que sepa qué decir, para eso motiva uno a la gente. Y del material que pudiera haber para un museo marítimo, esta sería, digamos, la parte antigua. Se podrían fundir los dos museos, el del Club de Modelismo Naval y Artesanal de Ensenada, que tiene mucho material, por ejemplo, para determinar la velocidad mediante nudos, en los barcos, las redes, brújulas, cosas recientes. Si se fundieran esos dos, y con todas las cosas que tienen, que ya no se usan muchas veces ahí en los muelles, ya alguna vez se hizo algo similar en el Museo de Ensenada. Pero con todo el material que tenían los pescadores atrás de la exaduana, sobre todo Arnulfo Ochoa, que hizo un libro, una tesis sobre la pesca en Ensenada. Pero sí se podría hacer ese museo. Perfecto, John, muchas gracias. Muchas felicitaciones al equipo de Marta, de Carlos, de Diana, por todo el trabajo que han hecho. Les comentan, además del análisis material, el trabajo en los panteones evidencia las ideologías sobre etnicidad, racialidad y clase de la época. Los cementerios son parte fundamental del patrimonio histórico-social de una población. Su arquitectura es muestra de momentos del pasado. Asimismo, las personas sepultadas son testimonios de esas otras épocas. Y una de las preguntas es como, ¿cuáles son los objetivos a futuro? ¿Qué sigue en el proyecto, digamos, de aquí en adelante? ¿Sí está Marta por aquí? Sí. Aquí estamos. Pues la verdad es que este es el primer como avance. De hecho, todavía no está terminado, pues la pandemia nos hizo pues empezar de cierta forma de manera inversa, ¿no? Normalmente lo que uno llega, ¿no? Cuando llegas a un sitio, generalmente ya vas con bastante avance de la parte documental, y en este caso partimos del campo y fuimos coqueteando con la parte documental y la parte etnográfica, porque al final de cuentas el proyecto lo que busca es cambiar ese enfoque de que realmente sea como para resolver nada más una pregunta para una investigación en sí, un libro, una ponencia, un artículo, sino realmente dejar algo para el pueblo, ¿no? Primero, ayudar y contribuir a la conservación,
porque se están desapareciendo las estructuras. Segunda, resolver las incógnitas mismas del pueblo mismo a través del cementerio como un documento. Y el tercero, que es vincularnos con la gente realmente, ¿no? Para que se resignifiquen estos espacios, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de investigación, pues quedan todavía varios, porque nos falta esa parte documental, o sea, todavía vamos a trabajar cuestiones de mortalidad, fecundidad, o sea, las epidemias y demás. Y desde la parte humana también nos falta muchísimo trabajo, ¿no? Que vamos a trabajar a través de entrevistas, talleres y demás con la gente de la comunidad para recuperar también la memoria histórica del pueblo y que se reidentifiquen con estos espacios históricos. Así que, pues todavía nos falta un buen trecho en el camino, pero la idea es más bien que la investigación realmente, creo que el objetivo más importante de este trabajo es que la investigación que estamos haciendo sirva para el pueblo y que la disfrute el pueblo y que sirva para unir esos vínculos de la gente, porque Baja California Sur es un estado que somos migrantes desde hace 12.000 años, o más o menos, según las nuevas teorías. Pero el mismo proceso de migrantes, llegaron hombres, se casaron con mexicanas y hay un proceso de sincretismo y de aculturación por ahí. Entonces las raíces no están como muy claras, ¿no? Pero muchos migrantes se fueron, o sea, generaciones de migrantes, algunos se fueron, otros perdieron ya el vínculo con sus propios migrantes, y que están en los cementerios, entonces ya no hay ni quien los cuide, ni quien los valore, ni quien los recuerde, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiere trabajar el proyecto es precisamente unir esos eslabones que faltan para regenerar esos vínculos y reconstruir o resignificar ese pasado migrante del cual todos somos parte, ¿no? Que es lo que nos da incluso identidad como sudcalifornianos, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que anda por ahí persiguiendo, ¿no? Más una cosa que decíamos, ¿no? Porque no me voy a extender ya mucho, ya hablé mucho. Nosotros decíamos, uno llega hasta el proyecto con una meta y con unos objetivos, ¿no? Pero el mismo desarrollo de la investigación te está llevando a otras necesidades que debes de cubrir. Entonces, nace con una idea, pero el proyecto mismo va abriéndose nuevos caminos, ¿no? Entonces, se abrieron gracias a esto, nosotros iniciamos con un objetivo y se fue transformando a través de que íbamos avanzando en la investigación, así que todavía le queda como un camino más. Está abierto a muchas otras cosas, ¿no? Y muchas otras temáticas que surgieron a raíz de este sitio, ¿no? Por mencionar uno, el caso precisamente de los migrantes chinos, ¿no? Que es sumamente interesante, los que fueron asesinados en este espacio y que además fueron enterrados en el panteón de la fiebre amarilla sin haber tenido fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer que surgió a raíz de las mismas personas del pueblo que nos están dando muchos elementos para reconstruir la memoria histórica. Y reivindicar muchas cosas de la historia, ¿no? Misma. Así. No, en realidad creo que ya dijiste todo, Marta. Pero sí, o sea, más bien como hacer ese énfasis, ¿no? De que en el caso del Panteón Chino, pues es súper interesante porque es triste e interesante porque pues está tan vandalizado, tan afectado el pobre que no tiene estas inscripciones, no tiene nombres, no tiene fechas. Pero pues con los poquitos y poquitos que hemos podido trabajar, se ha podido aterrizar ese periodo histórico. Entonces, lo que falta pues, es demasiado, ¿no? Ya la siguiente fase que viene, esta parte etnohistórica, va a estar súper, súper interesante. No, y lo más importante es que ya se generó el primer plano del panteón, ¿no? Que no había una traza como tal. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, y sobre todo, pues, toda la información que se obtuvo para las fotografías y las inscripciones y los documentos, yo creo que es lo principal, ¿no? Que es el primer plano y que se va inclusive donar al archivo Pablo L. Martínez de aquí de La Paz, ya como un documento histórico, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Sí, tienen mucha chamba, muchachos. Así sí. Y además están como de aquí despertando muchos intereses. Claudia Delgado les dice que les va a mandar mensaje porque tiene muchas preguntas y posibilidades. También aquí comentan que estaría muy padre replicarlo en el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California, en el Panteón de los Rusos, por ejemplo. ¡Wow! Entonces, muchas felicidades por su trabajo. Gracias. Saludos a todos.
Le comentan ahora también a Guillermo, lo felicitan, la divulgación del conocimiento científico en general y paleontológico en singular es una tarea que es preciso poner en práctica nuestro quehacer profesional. Tu esfuerzo es encomiable. Hay muchas felicidades también a Memo, que es muy creativo, y le hacen también una forma de divulgación que realmente atrapa. Felicitaciones, un trabajo de difusión excelente, muy original y creativo. Te preguntan, ¿cuál ha sido el impacto de la página hasta ahora? Ok, muchas gracias por sus felicitaciones. No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Como diría el meme. El impacto, pues en términos de reacción, bueno, podemos medir el impacto en términos de reacciones, en términos de qué tanto se comparte, o igual en términos cualitativos incluso, ¿no? Ahorita les hablaré un poco de esto. Por ejemplo, en términos cuantitativos, en términos de likes, pues las publicaciones rondan alrededor como entre los 30, y de la del dinosaurio que les hablaba, esa creo que sí llegó a unos 200 o 300 reacciones, ¿no? Que entre me divierte, que entre me encanta, y bueno, reacciones varias, ¿no? Ya se imaginarán. En términos de cuántas veces es compartido, pues rondan de eso sí tienen como un poquito más, a veces el número de veces que se comparte una publicación supera muchas veces el número de reacciones, ¿no? Entonces ahí rondamos alrededor, en términos de compartidos, pues les digo que a veces el máximo ha sido como 84 veces que se ha compartido la publicación, ¿no? Y más aparte ahí se suman las reacciones que se dan sobre las mismas publicaciones que fueron compartidas por otros usuarios o en distintos grupos de paleontología, ¿no? Que he visto un poco cómo se ha transmitido el mensaje, ¿no? Y Facebook te ofrece también como la opción como de demuestra exactamente el número de personas que vieron tu publicación, ¿no? Y ahí sí hemos tenido como un número pues bastante, bastante bueno. Creo que alrededor como de 20,000 personas ha llegado, alguna de las infografías individuales ha llegado a un total como de 20,000 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es como un súper éxito eso. Quizás en términos de redes sociales quizás sea un número relativamente bajo, pero bueno, al menos para la respuesta que estaba esperando, pues sí ha sido como un número pues bastante positivo, ¿no? He visto que las publicaciones pues se han estado compartiendo, como les comentaba, pues en los perfiles personales, primero de mis amigos y familia inmediata. Mi mamá es la primera en compartir la publicación siempre. Posteriormente en gente que tenemos amigos, que no son mis amigos, pero pues son amigos de mis amigos. Por ahí he visto, ¿no? Por ejemplo, creo que incluso Andrea Guía compartió en algún momento algunas de las infografías, así fue que se enteró que ya estaba haciendo esto, y a ella no la tengo agregada a las redes sociales, ¿no? Bueno, no la he agregado todavía, ¿no? Porque no quiera, ¿no? Pero bueno, es como busco un indicador indirecto, ¿no? De que el mensaje se está transmitiendo y pues está siendo bien recibido por parte de las personas, ¿no? Tanto por los expertos como la gente que le gusta la paleontología, ¿no? Y finalmente, y también, bueno, se ha visto como las influencias, ¿no? Por ejemplo, en la infografía del manatí, justamente lo platicaba con una compañera, con una amiga, me decía de que, pues mira la infografía que publicó esta otra página, ¿no? Se parece como mucho el diseño, como que le hicieron la misma ventanita para ver los huesitos al interior del manatí. Digo, pues está chido, ¿no? Digo, cada quien lo hace a su manera y pues se van adoptando, ¿no? Se van adaptando como cosas que te gustan de otros lugares. Pues al final, pues todos tenemos como la misma intención, ¿no? Como que transmitir, llegar a un mayor número de personas posibles, ¿no? Y transmitir un mensaje, ¿no? Un mensaje en este caso, pues el conocimiento científico de la paleontología, ¿no? Pero pues ahí es como conforme vas viendo, ¿no? Vas viendo como las influencias que vas teniendo sobre otras páginas, Y que era lo que les decía, ¿no? En términos cualitativos, pues así se puede como determinar un poco el impacto. Y en términos cuantitativos, pues por el número de reacciones, el número de veces que ven la publicación y el número de veces que se comparten, ¿no? Y yo creo que ha sido una reacción pues bastante positiva por parte de los usuarios. Muchas gracias. Gracias, Memo. Hacen el siguiente comentario para el doctor Everardo. Es necesario y fundamental, su reflexión es necesaria y fundamental para situarnos en el contexto pandémico que estamos experimentando. Son dos preguntas. Una pregunta es, desde la antropología, ¿cuáles son los principales retos para esta disciplina?
Y otra, como ya más personal, ¿cuáles son como los retos que a nivel personal has tenido que enfrentar para hacer tus investigaciones en tiempos de pandemia? Sí, bien, pues gracias por la... por las preguntas. La primera, bueno, ¿cuáles son los retos de la antropología en general? Por ahí estaban marcados, ¿no? Por una parte, el poder construir una nueva narrativa sobre lo que es cuestionar la narrativa tradicional sobre el otro como alteridad, que ahora se radicaliza con este asunto de considerarlo no solamente como culturalmente diferente o espacialmente distante, sino potencialmente infeccioso, ¿no? Que, bueno, nos ha llevado a situaciones de racismo, de estigmatización, que no ayudan, no contribuyen a nada a solucionar el problema. De hecho, en el caso, como vimos, como lo mencionaba en la ponencia, con las experiencias anteriores, la estigmatización lo que hace es acelerar la infección en un momento dado, ¿no? Porque se oculta la persona infectada, la persona afectada, ¿no? Al ser señalada, estigmatizada, y eso contribuye a la propagación del virus. Entonces, me parece que una de las principales retos de la antropología es desarticular esa narrativa del otro como alteridad, ¿no? Y los retos que yo en lo personal he enfrentado, bueno, es básicamente el no poder realizar trabajo de que yo trabajo, vaya, yo no hago excavaciones, no trabajo en sitios arqueológicos, yo trabajo con gente, ¿no? Y entonces poder realizar entrevistas, no poder realizar entrevistas cara a cara en comunidades pequeñas, ¿no? Que es donde yo trabajo principalmente, pues para no ser un vector de contagio en esas pequeñas comunidades. Afortunadamente, las comunidades con las que trabajo, la gente con la que trabajo, está muy bien conectada, muy bien actualizada en términos tecnológicos incluso, que nos ha permitido desarrollar un tipo de etnografía digital que además ya venía apuntando con gran fuerza mucho antes de la pandemia y que abre nuevos horizontes, nuevas posibilidades a la investigación, ¿no? Entonces, básicamente es eso, básicamente el reto o la dificultad principal pues es no poder trabajar cara a cara con la gente en comunidades pequeñas. Gracias. Y efectivamente, bueno, yo veo como dos reflexiones y ayer lo expresaba también Agustín, ¿no? O sea, nosotros como arqueólogos necesitábamos la tierra, ¿no? Y entonces en algunos casos se pudo ir a campo con las medidas que tuvieron que tomarse y en algunos casos se pudo hacer trabajo de excavación. Pero como nos decía Claudia, o sea, nosotros la etnografía y todo lo que significa hacer una etnografía que va más allá de solamente tener información o utilizar medios como solamente el teléfono, ya nos decía, ¿qué pasa con el ver, ¿no? Las expresiones corporales, hasta escuchar, o sea, oler, ¿no? O sea, como todas esas experiencias también sensorial, ¿cómo se ha perdido? Y como me decías también ahorita, de por sí era ya una tendencia, ¿no? O sea, las comunidades, inclusive comunidades muy alejadas, ya tienen como todo este desarrollo tecnológico que les permiten estar en comunicación a través de las redes sociales. Y entonces es otro tipo de comunicación a la que nos está obligando per se la era. Ahí vemos cómo el trabajo de Memo es fundamental ahora, el trabajo en redes, ¿no? O sea, lo que hacía... la exposición en los museos tan importante como lo mencionaba John y como ahora también hay que sacarlo, hay que transformarlo, decodificarlo y pasarlo ahora para las redes para que llegue a otros grupos, no solo porque esa es la tendencia, sino porque además ahorita la pandemia nos está obligando. Entonces, me parece que ha sido como muy enriquecedora esta discusión. No sé si tengan como algunos otros comentarios al respecto. Nosotros teníamos esta necesidad
de que la gente conociera también cómo tenemos retos en la parte de la conservación también y cómo hemos tenido que solventarlos a través de diferentes estrategias, cómo la investigación tiene también como uno de esos objetivos o como de esta parte, de este flujo, de este ciclo, la conservación, la protección, tanto de los vestigios arqueológicos, paleontológicos, como de las lenguas, por ejemplo, de las comunidades, de la memoria histórica. Entonces, creo que ha sido muy enriquecedor tener diferentes perspectivas. Me gustaría saber si algún otro de los ponentes que están ahorita en el Zoom quiere hacer algún otro comentario, abrir su micrófono. Sí, Ivette, adelante. Gracias. A mí me interesa mucho saber si alguno de ustedes terminó involucrando en un entrenamiento de lenguaje digital. Bueno, yo por ejemplo trabajo más con personas mayores que con personas jóvenes, entonces sí me terminé envolviendo mucho en esto como de, ok, vamos a tener que hacer esto a distancia por computadora y explicar cómo se hacía todo esto. Y pues bueno, o sea, no lo había, no era algo que había hecho antes, entonces no sabía si lo estaba haciendo bien, entonces quería saber si ustedes tienen como estas experiencias, guiarlos por teléfono, desde videollamadas, cómo lo lograron. ¿Alguien? ¿Everardo? Uh-huh. A ver, sí, bueno, en realidad, así tanto como participar en una experiencia, digamos, didáctica o de entrenar a algunos colaboradores, ¿no? O informantes en el manejo de las de la comunicación digital, en realidad no. Yo lo que sí creo, estoy convencido, es que ellos están muy, muy actualizados. Incluso creo que ellos me han enseñado a mí cómo se hace esa comunicación digital y cómo se construyen esas redes. Yo creo que habría que, parte de aprender a comunicarnos bajo esta nueva forma, bajo estas formas, es también un poco confiar en la gente con la que trabajamos. Estoy seguro que ellos tienen sistemas y formas de comunicación que nosotros desconocemos, redes que ya han conformado, incluso a través del WhatsApp, ¿no? Que lo he hecho a través del WhatsApp en un momento dado, incluso haciendo una investigación sobre música, ¿no? En el campo de la antropología de la música. Lo que pedía era que me compartieran sus listas de reproducción, ¿no? De YouTube o de alguna otra plataforma donde oían ellos música. Y entonces me las mandaban, les encantaba, ¿no? O sea, compartir la música que ellos escuchan. Y es muy rica la información que tú obtienes. Te das cuenta que ellos manejan esas plataformas muy bien. Tienen esas listas de reproducción, las saben compartir y además están deseosos de hacerlo. Muchas gracias, Everardo. Matthew comenta, en mi Universidad Estatal de California, San Bernardino, ofrecemos clases en tres diferentes lenguas indígenas, luiseño, serrano y cahuilla. Tal vez los profesores que dan esas clases podrían ofrecer alguna perspectiva en estrategias que ellos estén utilizando. Claro, muy interesante, Matthew. Muchas gracias. Y Ana Daniela pidió la palabra. Hola. Yo nada más quería decir que para mí la experiencia que sí trabajo con jóvenes universitarios que pensaríamos que están pues mucho más digitalizados, ¿no? O que han tenido la necesidad de tomar clases en línea. La experiencia que tuve yo este año o desde el año pasado fue para hacer las entrevistas utilicé el teléfono porque no tenían datos, porque era complicada la conexión, y recordé la maravilla del teléfono, ¿no? Y entonces la dinámica que genera también la llamada telefónica es distinta a la de la videollamada, ¿no? También genera una cierta intimidad que da el no conocer tu cara
para también tener, y entonces tuve entrevistas muy, muy lindas de 2 horas telefónicas, y entonces creo que fue una muy, muy linda experiencia, y ya después, claro, en videollamadas, ¿no? En Zoom, hacer las entrevistas grupales o los encuentros con jóvenes. Y ya metiendo mi cuchara en una de las preguntas que te habían hecho también a ti, Selene, sobre la complejidad del trabajo comunitario, ¿no? También estas, como todas las comunidades, hay grupos al interior, hay grupos con distintos intereses dentro de la, ¿no? Trabajamos con personas que también tienen dinámicas sociales y familiares complejas, y entonces a veces es difícil, ¿no? De repente tratar de socializar un proyecto y que todos los miembros estén de acuerdo, ¿no? Entonces hay algo que también de repente nos dicen, ¿no? De trabajan solo con los mismos, o bueno, porque también pues vamos haciendo equipo de trabajo con algunas personas y hay fuerzas de poder y hay oposiciones y de repente es complicadísimo también trabajar estos temas con toda la comunidad, ¿no? Porque también pensamos en comunidades en un sentido quizás mesoamericano del centro del país, que no es el mismo sentido de comunidad que hay en estos espacios, en estos territorios, como bien lo ha abordado Everardo desde hace mucho tiempo, ¿no? Son otras lógicas, son otras dinámicas, y entonces también nuestro trabajo, al hacer un trabajo colaborativo, pues va a pasar por otras formas, ¿no? Yo creo que esto valdría la pena para una discusión en así de más 3 horas para esto, nada más. Pero muchas gracias. Ay, muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a todos los ponentes por sus presentaciones. Estuvieron excelentes. Muchísimas gracias al público que nos acompañó en YouTube. Los esperamos el día de mañana a las 10 horas del Pacífico. Mañana toca el eje de difusión. Van a estar Don Lailander, Matthew Delorier, Felisa Aguilar Arellano, Edna Pascasio, Carlos Mandujano. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. La foto. Ay, la foto. No se vayan, abran sus cámaras. 2. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.